de empezar el look, me voy a aplicar una base para sombras o primer y voy a utilizar esta. Creo que no se ve muy bien, pero es la de L'Oreal. Y lo aplico por todo el párpado, la parte de abajo. Difumino muy, muy bien por todo el párpado. Ahora voy a tomar una sombra café claro de Make Up Store. Y es este café claro, miren, no tengo el nombre, por X o por Y se lo borré. Y me lo voy a aplicar con una brocha para difuminar, esta es de Mary Fair, por todo lo que es la cuenca del ojo, del párpado. Difumino muy bien. Ahora, de este dúo de Julia Sánchez 115, no se los acerco porque no se distingue muy bien, voy a tomar, es el número 115, este rosa, me lo voy a aplicar con este pincel plano ya húmedo. Yo le apliqué un sellador de maquillaje de la línea Dermatiz. Me lo voy a aplicar por todo lo que es el párpado móvil. En todo el párpado móvil. Y lo salimos un poquito arriba. Ahora también de Make Up Store me voy a aplicar esta sombra café más oscura. Ay, es que no se distingue el nombre, es Brownie. Y me lo voy a aplicar con un pincel tipo lápiz. Voy a utilizar este de MAC. Y nos lo vamos a aplicar en lo que es la cuenca. Difuminamos. Voy a tomar una sombra más oscura, que es esta de Adara. Es un café muy oscuro, que es el que utilizo para mis cejas. Y lo voy a aplicar con el mismo pincel tipo lápiz, igual en la cuenca del ojo, para intensificar un poco más ese café que apliqué. Difumino un poquito. Y difuminamos más. Y ahora voy a tomar de la misma línea de Make Up Store este, que es el tono vainilla, y lo voy a aplicar en lo que es el hueso de la ceja aquí, y voy a abarcar un poco el café claro que apliqué en esta parte para que quede un poquito más bajo y se note difuminado el tono. Aplicamos bien, 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 bien. Y marcamos un poquito más lo que es el café oscuro, que es la sombra de Adara.
ahora voy a tomar este glitter que es de Atelier. Es un glitter plateado transparente, pero me lo voy a aplicar con este pincel sintético y lo voy a mojar con un sellador que es el de Dermatiz, el que estoy usando en esta ocasión. Tomo mi glitter, sacudo y me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil, abarcando un poquito del tono café que ya aplicamos, con toquecitos para que se quede el glitter. Únicamente es un toquecito de glitter. Aplicamos muy bien. Ahora voy a delinear y voy a tomar este delineador y delineamos todo el contorno de la pestaña superior. Bueno, ahora voy a tomar este pincel de este lápiz delineador de Wet n Wild, es azul cielo, y lo voy a aplicar en el párpado inferior, muy abajito de las pestañas, delineando, marcando muy bien. Y lo voy a sellar con una sombra azul cielo también. Voy a utilizar esta de Bisú. Es que no se distinguen bien los nombres porque todavía no le he agarrado la onda a esta cámara. Voy a tomar un pincel pequeño y sello ese delineador azul que puse con esta sombra. Enseguida voy a tomar mi lápiz delineador indeleble, este de NYX, formato lápiz, y me voy a rellenar el área de agua inferior. Sacándolo un poquito, pero muy poquito, de la pestaña. Y con el mismo pincel que me apliqué el azul, voy a difuminar ese lápiz negro para que se vea un poquito ahumado el tono azul que ya aplicamos. Ahora me voy a aplicar las pestañas y regreso para mostrarles cómo quedó. Como labial, ya para finalizar, utilicé el 629 de NYX Power. Creo que no se distingue el nombre. Es un rosa. Este usé para los labios. De rubor ya les había mostrado. Es de este estuche de ELF, de esta paleta de ELF para contorno, el rubor que trae aquí. Y para finalizar, vamos a utilizar, este es un polvo de Jordana, este, que desde que empecé mis maquillajes lo tengo, porque solamente lo utilizo para dar luz. Entonces lo vamos a utilizar en esta parte de aquí, de la nariz, para dar luz.
y en el área las ojeras igual para dar luz. Agradezco de todo corazón que hayan pasado al canal. Espero que les haya gustado este look. Les mando un millón de besos y bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.